Estamos en el sitio preciso en que el mismo sitio en que el 28 de febrero de 1827 se daba el primer hecho de armas con la invasión brasileña que llegaba para arrasar la base corsaria. En este lugar, acá, una escena dramática de las piezas de artillería con muy poca munición, con muy poca pólvora, la infantería africana en la desesperación de ver allí a quienes los habían arrancado de su tierra, a los esclavistas que los habían arrancado de su familia, de su casa, de su hogar, de su paisaje. Y en ese primer enfrentamiento, con tanta disparidad entre los barcos brasileños que aquí llegaban y la tan escasa artillería, cayeron corsarios, cayeron africanos, y daban una primera página negra para lo que iba a ser una gesta que finalmente se iba a volcar por completo a favor de las fuerzas de la patria. Formalmente inaugurada la fiesta de la soberanía patagónica. Es la edición número 35, sí, de las distintas fiestas que hubo, digamos, de la soberanía patagónica, no, de la soberanía patagónica ahora, de la fiesta del 7 de marzo, de la tradición, que era en aquel momento, de la fiesta del 7 de marzo, es la número 35. Muchas de la gente pierde un poco el motivo de esta fiesta. Esta fiesta es porque realmente una gesta histórica que si no hubiera sido como tal, la Argentina no sería lo que es hoy. Claro, es, digamos, nosotros decimos, y lo dijo recién el secretario de Gobierno en su discurso, que no debemos olvidar el motivo por el cual festejamos esta fiesta, ¿no? La gesta del 7 de marzo de 1827, donde un grupo de hombres defendió contra el imperio del Brasil en ese momento, que estas tierras fueran tomadas. Sergio, no es fácil armar una fiesta de estas características. Habitualmente, ¿cuántas miles de personas las vienen visitando año por año? No, la verdad que es una fiesta libre y abierta, digamos, durante todo el día va recorriendo la gente y es imposible contabilizar la cantidad de gente que viene. Y es una fiesta que lleva mucho tiempo, desde hace, qué sé yo, 2-3 meses que venimos planificando, y gran parte de la estructura municipal está abocada en este tiempo, desde la gente de obras públicas, la gente de planificación, la gente de turismo, gobierno, o sea, todas las áreas de gobierno, cultura. Bueno, es una fiesta que lleva, como te decía, mucho tiempo y mucho empeño. Por eso siempre nos preguntan por qué de 10 días pasamos a 6, porque gran parte, digamos, de la estructura municipal está abocada a esta fiesta y 10 días realmente se hace mucho tiempo y bueno, probamos este año con 6 días y creo que la gente lo tomó bien y bueno, espero que funcione. Sergio, sin duda el mayor atractivo para el público en general pasa por los números musicales. Este año, ¿qué artistas nacionales van a estar? Tenemos dos escenarios, el escenario Tomás y Tenor, que es un escenario menor, que están funcionando los 6 días de fiesta, con noches temáticas, noches de peña, y el escenario mayor, que va a funcionar el día 5, 6, 7 y 8, el jueves 5 con artistas locales y regionales y canto 4, el día viernes 6, bueno, los artistas locales y regionales, como todas las noches, va a estar Jairo, va a estar la soprano Ximena Tazara cantando el himno nacional y los fuegos artificiales, esta vez desde el Cerro de la Caballada, por primera vez en todas estas fiestas. El día sábado va a estar Abel Pintos y el día domingo 8, en el Día de la Mujer, Soledad Pastorutti y la elección de la reina. Gracias y mucho éxito. Muchas gracias a ustedes por estar siempre.